Farmacia La Inmaculada, con nuestra gente en mente. Calle Almodóvar número 5 en Juncos. Recetario, efectos escolares, bordados y ahora con estampados full color en camisetas oscuras. Teléfono 787-405-2847. Orbel Fitness, centro comercial en Toa, en carretera 829 en Toa Alta. Moderno equipo, amplio estacionamiento y personal calificado. Para horarios y ofertas disponibles, llame al 787-223-1977. Toñitos Junior Pizza, en el Parque Julio Enrique Monagas de Ponce. Sangría Panchita, con los colores del amor, la reina del sabor. Ahora con la melongría y parchagría. Venta y distribución, El Sitio Liquor Store. Teléfono 787-840-8400. Presentan El Wizard Analiza. Bienvenidos al Wizard Analiza. Les saluda Alejandro Rodil. Llega el super evento Summer Madness el sábado 4 de junio a las 8:35 en el Coliseo Héctor Solave Sáez de Caguas, donde Carlito Caribbean Cool reta por el campeonato universal al ex ECW original Steve Corino en un super cartel. Bueno, esto es el Wizard Analiza con Alejandro Rodil y vamos a hacer un análisis. Hay una generación completa en Puerto Rico que crecimos viendo al Invader número uno y a Carlos Colón como las estrellas más grandes de la lucha libre a nivel nacional. Y verdaderamente sería un detalle muy hermoso que ya en este momento de sus vidas, sus carreras, logren hacer las paces. Pero hay otro que tiene una opinión bien diferente. Ese es Gilbert. Veamos. ¿Ustedes quieren saber lo que yo opino de Carlos Colón y de toda esta situación del viejo mugroso ese de San Lorenzo, del Invader número uno? Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Que yo te llamé para reunirnos y después cuando me llamaste para la reunión, eso fue verdad. Yo te dije que no me interesaba. ¿Verdad fue? ¿Tú no recuerdas por qué fue? Por la forma arrogante y amenazante que me diste, tú no estás preparado para hablar conmigo. ¿Te acuerdas de eso? ¿Verdad fue? Entonces las cosas que comentaste después que yo me fui, que si yo estaba viejo, que si yo era un glorioso. Tú eres un mentiroso por decir eso. Yo nunca dije que estaba viejo. No, yo tengo la gente que tú le dijiste que lo iban a hacer sin mí y que yo estaba viejo. Lo que yo dije, o no dije, te lo digo aquí enfrente, te lo digo en tu cara porque yo no tengo miedo a ti. Invader, una pregunta. ¿Y hay la oportunidad que ustedes se puedan reunir y zanjar esa diferencia aun cuando están en compañía? No, esa oportunidad no la hay porque lo que pasa es que yo tengo un problema. Mira, Leo, como yo te expliqué aquella vez, y él me conoce porque Carlos conoce, me conoce a mí muy bien. Soy una persona que soy muy rencoroso y cuando me hieren, pues no sé, vivo herido toda mi vida. Y ustedes lo vieron discutiendo en la Comay, como dos viejas bochincheras, sacándose los trapos sucios al aire. Yo honestamente, yo me siento bien avergonzado. ¿Paz o guerra? Tras 9 años de polémica y un inolvidable careo en el programa super exclusivo, los pilares de la lucha libre nacional, Carlos Colón y el Invader número uno, estarán frente a frente para limar asperezas o quién sabe si para empeorar las cosas. No se pierda este suceso histórico como parte del super evento Summer Madness el próximo sábado 4 de junio a las 8:35 de la noche en el Coliseo Héctor Solave Sáez de Caguas.